Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis amigos viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Geo Viajes y Aventura. Estamos hoy jugando de local. ¿Cómo andas, Sandra? Muy bien, Dani, ¿cómo andan ustedes? Bueno, estamos presentándote San Martín de los Andes, esta bellísima ciudad de montaña enclavada en el Valle del Lácar, dentro del Parque Nacional Lanín, que tiene mucho para conocer. Y sí, vos lo dijiste, el Lácar es el referente de San Martín de los Andes, es el comienzo de los Siete Lagos y nosotros estuvimos navegándolo. Además hicimos un poquito de turismo aventura, elegimos en este caso el rapel para hacerlo sobre el lago Lácar con unas vistas fantásticas. Estuvimos caminando un poquito por el centro, conociendo su gente, sus locales. Y su gastronomía. Sí, pero esta vez te toca a vos. Sí, una vez me toca a mí, ¿cierto? Geo Viajes y Aventura, te presentamos... San Martín de los Andes. Allí vamos. San Martín de los Andes está ubicada en plena cordillera de los Andes y a la vera del lago Lácar. El permanente crecimiento la convierte en el principal destino turístico de la provincia del Neuquén. Dista de Bariloche a 189 kilómetros, Villa La Angostura, 109 kilómetros, Neuquén, 440 kilómetros, Junín de los Andes, 41 kilómetros. Es sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín, una de las áreas protegidas más importantes de la Argentina. Con una población estable que supera los 35.000 habitantes y un entorno natural privilegiado, permite el desarrollo de actividades en la naturaleza, como pesca y caza deportiva, montañismo, camping, andinismo, rafting, agroturismo, asegurando una estadía inolvidable. Está ubicada a 640 metros sobre el nivel del mar, sobre un sistema natural característico de los Andes patagónicos húmedos, con montañas cubiertas de densos bosques nativos, arroyos cristalinos y una gran biodiversidad, conforma una región de alta calidad ambiental. La categoría de su hotelería, los sabores de su gastronomía regional y la delicadeza en los pequeños detalles de sus artesanías. Fácil de recorrer, la mayor cantidad de servicios los encontrará sobre la calle céntrica San Martín, principal arteria de circulación única hacia el lago Lácar. En su centro cívico convergen la plaza principal, las oficinas de turismo, el edificio municipal y las oficinas del correo y el Banco de la Nación Argentina. El sector conocido como Costanera es la puerta de acceso al Parque Nacional Lanín, ya que desde el muelle parten las excursiones lacustres Aquilaquina y Aguaún. Thank you.
San Martín de los Andes recibe miles de visitantes año tras año y claro está que las temporadas altas son el verano y el invierno. Pero de a poco esta ciudad ha ido rompiendo con esa estacionalidad que la hace ser visitada durante todas las estaciones. Cada estación del año en San Martín de los Andes tiene su condimento especial. Ahora ya sabemos, ya conocemos un poquito de esta lindísima ciudad de montaña. Te presentamos este mapa para saber cómo llegar a esta ciudad. La ciudad de Neuquén Capital dista de San Martín de los Andes a unos 419 kilómetros, el tiempo estimado del viaje entre 5 y 5 horas con 10 minutos. Partiendo desde Neuquén Capital por la ruta 237, vamos dejando atrás la Villa El Chocón, Picún Leufú, Piedra del Águila. Precisamente a unos 67 kilómetros después de Piedra del Águila, tomamos la ruta 234 hasta San Martín de los Andes. Prepárate porque en Geo Viajes y Aventura tenemos mucho más para disfrutar, para conocer, para degustar. Está San Martín de los Andes, paseos, excursiones, la excelente gastronomía, todo esto después de la pausa.